No volver al modelo basado en la violencia o la intimidación. Cállate, Irene, cállate, que la estás liando cada vez más, por favor, ya como consejo te digo que te calles ya. Y es que Irene Montero, ya que está enfrascada en la precampaña electoral porque las elecciones son de aquí na. Y... Y el PSOE está pegando un repaso impresionante a Podemos con lo de la ley del CSC, que está haciendo un coladero en las cárceles, sacando avionizadores y haciendo las mil maravillas para las mujeres indefensas que están en las calles. Pues Irene Montero tiene que dar la nota. Ese es mi principal objetivo ahora: proteger el consentimiento como centro de la ley. Objetivo y el de absolutamente toda legislación desde 1820. Que es que, madre mía, esto cómo se nota que no lo saben vuestros votantes y lo aislados que los tenéis de Twitter, eh, porque en Twitter está por todos lados. ¡Desde 1820! No volver al modelo basado en la violencia o la intimidación. ¡Ojito ahí con Irene Montero, la demagogia que se ha sacado over 9000. O sea, antes de la ley del solo sí es sí, no había consentimiento. Había una ley de, de la violencia, de, de la agresión, y sí. Sí, claro, Irene. Hasta que tú no llegaste ahí al Ministerio de Igualdad, pues se metía en las cárceles en función de si se había pegado poco. Si, si le habían pegado poco a la víctima, la metían, porque cuanto a más agresión, más se entendía que era consentimiento. Porque no había consentimiento, había agresión, ¿no? ¡Claro que sí! Eso, ¿quién cojones se lo cree? Es que no me creo que ningún votante de Podemos pueda creerse esto. Te votarán para que repartas paguitas. Pero. Por convencimiento, es que no me lo creo, de verdad, yo lo siento, pero confío un poquito más de lo que debería, quizá, en el ser humano, no lo sé. En el que se ponía sobre los cuerpos de las mujeres ese calvario probatorio, ¿no? De tener que probar con las heridas en el cuerpo que te había resistido lo suficiente. Me encanta cómo quieren vender que es la sociedad. Es impresionante. Por lo menos ahora dicen que antes era así. Lo malo era cuando decían que en ese momento era así, ¿no? Antes decían pues que la vida era esa. Entonces estaban dando constantemente el mensaje a las mujeres de no denunciéis, porque total no vale para nada. Al menos, mira, un poquito al avanzar el mensaje. Claro, porque ahora sería culpa de ellos. Pero mira, en eso, hostia, me alegro un poco. Y ese es mi principal objetivo, que mantengamos que es eh, agresión sexual, cualquier acto sexual sin consentimiento. Es decir, que se dejen las cosas tal y como estaban antes o desde 1820. Por tanto, que dejamos de preguntar a las mujeres si se resistieron lo suficiente, si tienen marcas en su cuerpo de la violencia ejercida, si gritaron y que la pregunta que le hagamos sea, ¿consentiste? A ver, hagámosle un poquito de juego a Irene Montero y escrutemos en lo que se refiere. Ella está haciendo referencia a los agravantes. Es decir, si tú pones un agravante de violencia, tienes que demostrar que hubo violencia. No solamente demostrar la violinización, sino demostrar que él se hizo con violencia. Entonces tienes que mostrar la violencia, los signos, los indicios, las pruebas, los hematomas, los, pues, los certificados de todo tipo, ¿no? Que si hay algún tema médico o algo así, pues también ponerlo. Entonces, eso es correcto. Para meter a alguien en la cárcel con un agravante de violencia se tiene que demostrar la violencia. Eso lo han usado los progres constantemente para decir, mira, mira, en este juicio preguntaban a la víctima si se había resistido, si tenía marcas, si tenía hematomas. Bueno, lo de resistido realmente, nada, na, pero mencionaban estas cosas en las sentencias para los agravantes. No para condenar a la persona por violinización, sino que es que si pones agravantes, pues se tendrá que demostrar en el juicio. Se tendrá que juzgar también a la persona por esos agravantes y no solamente por la violinización. ¿En serio? Y además, que la pregunta no se haga solamente a la mujer, a la víctima. Que también haya una pregunta para el agresor. ¿Usted se aseguró de que había consentimiento? Hombre, es que si entramos en estas, ya tendremos también que preguntar a la presunta víctima, a la mujer, si se aseguró ella de que el hombre daba consentimiento explícito también, ¿no? Porque si ambas partes tienen que dar el consentimiento, pues no sé, el violinizador no suele darlo, no suele decir, sí, acepto, simplemente lo hace. Entonces no hay consentimiento por parte de él. Es que me parece tan absurdo todo lo que está diciendo, es que es tan tremendo. Y me encanta lo progresistas que son, pero les mola que te cagas la ley del medievo. En la ley en la que tú tenías que demostrar como acusado que eras inocente, en vez de, pues, los que te acusaban tuvieran que demostrar que tú eras culpable. O sea, tienes que preguntar al acusado: Oye, ¿te aseguraste de que, pues, no estabas cometiendo algo ilegal? ¿Te aseguraste de que eres inocente? ¿Te aseguraste.? No, o sea, es que el juicio va al revés. Va al revés tienes que demostrar que es culpable. La, la premisa es que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, preguntar este tipo de cosas no tiene ningún sentido. Además, ¿qué te va a decir? Sí, me aseguré, ya está, es lo que te va a decir. ¿Qué, qué, qué te va a decir? No, ay, ay, me ha liado. ¿Cómo? ¿Por qué he dicho que no? Es que no, que eso no va a pasar. Es que es ridículo esperar que eso pase. Te queda muy bien como titular. Como frasecita está muy bien. Para ponerlo en un tweet es la hostia. Pero ahora... Como estrategia, no sé yo si funciona. ¿eh? Como estrategia, el, el voy a decirle si se aseguró para ver si cuela, no creo que sea la mejor, lo, lo mejor del mundo, no. Lo siento, pero no. Este modelo es el resultado de millones de mujeres diciendo, hermana, yo sí te creo, solo sí es sí, y supone acabar con la impunidad y con el silencio que hasta ahora han tenido las violencias sexuales en nuestro país. ¿Qué tendrá que ver una ley que consiste en cambiar de nombre una palabra, la del abuso por, por, por agresión, y bajar penas a, <laughs> a los violinizadores con el yo sí te creo? Si precisamente el yo sí te creo por suerte se ha quedado completamente fuera, porque es que el yo sí te creo significa que no haya juicio, que simplemente se le crea y ya está, o que el juicio sirva pues para determinar cuántos años le caen al acusado, pero no el determinar si es culpable o no. Es que me parece alucinante todo, pero es que la escuela, es que madre mía, me da vergüenza haber sido de izquierdas, de verdad. Y si por tanto, estoy abierta a cualquier posibilidad que nos permita dar una respuesta unitaria como gobierno a la ofensiva contra la ley, solo si es sí, pero a tocar el consentimiento, no. Flipad con lo que ha hecho. Básicamente ha dicho. Que vale, que modifiquemos la ley del solo si sí es sí, que cambiemos todo lo que haga falta, que se modifique lo que les dé la gana, pero que no toquen lo del consentimiento, ¿eh? Cosa que no pertenece a la ley del solo si sí es sí. Lo del consentimiento está desde 1820. ¿Cuántas veces lo tendré que decir? Madre mía, hasta que se aprenda, hasta que todo el mundo lo sepa. Pues ha dicho que vale, tocad lo del consentimiento. O sea, no, lo del consentimiento no, porque no consiente, ¿no? Lo del consentimiento no, no quiere que le toquen, entonces no se puede tocar. Con, Cambia todo, todo menos lo que no tiene nada que ver con la ley. O sea, lo que está diciendo es, vale, mi ley es una mierda, ahora me doy cuenta y vamos a cambiarla porque vaya estropicio, pero voy a disimular, ¿vale? Mirad, mirad cómo disimulo, uy, qué bien disimulo, uy, cuánto disimulo. Básicamente está haciendo esto y es muy triste y muy gracioso a la vez. Pero bueno, al menos ha servido para este videito. Gracias a todos, suscribíos, hombre, suscribíos. Hay que llegar a los 100.000 en este canal secundario, que queda muy poquito. Así que muchas gracias por ver esto. Un saludo y nos vemos.